Hola, buenas tardes. Dinos tu nombre, apellidos, falla a la que perteneces, sector y tu edad. Soy Carla Julia Fernández, de la falla Barraca Travesía Iglesia del Rosario, que pertenece al sector Cañamelar Gran Nazaret y tengo 22 años. Muy bien, ahora dinos a qué te dedicas y haces en tu vida cotidiana. ¿Estudias, trabajas, ambas cosas? Acabo de acabar el grado de Magisterio en Educación Infantil y bueno, ahora mismo estoy de vacaciones y ya el año que viene comenzaré con las oposiciones. Dinos qué tal viviste el acto de las preselecciones. Pues muy ilusionada, me sentí súper arropada en todo momento por toda mi comisión y por todo el sector, también un poco nerviosa y sobre todo disfrutando al máximo con mis compañeras de sector. ¿Esperabas ser preseleccionada esa noche? No, yo creo que todas teníamos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades y que cualquiera de ellas en realidad era válida, entonces era muy difícil. ¿Esperabas que preseleccionaran a tus compañeras? Es lo mismo que he dicho conmigo, yo creo que las 13 tenían la oportunidad y las 13 eran muy válidas. O sea que si te pregunto otra vez, ¿crees que se ha quedado alguna compañera tuya en el camino? Sí, la verdad es que pienso que sí, pero bueno. ¿Qué le dirías al resto de compañeras que no han tenido la misma suerte que tú? Pues bueno, que las quiero un montón y que nosotras tres en todo momento, a todos los sitios donde vayamos y todos los actos, todas ellas vienen con nosotras. ¿Qué te parecieron las preguntas del jurado? ¿Eran complicadas o entraban dentro de lo normal? No, entraban dentro de lo normal, fueron muy buenas. ¿Te vas a preparar de alguna forma especial para el acto de la fonteta? No, voy a ser yo misma y con lo que tengo. ¿Llevarás el traje de la presentación, la preselección que te ha dado tanta suerte o no te vas a hacer ningún corpiño nuevo, ningún complemento? No he pensado cuál me voy a poner, pero bueno, uno de los que ya tengo, seguro. ¿Cuál es tu indumentarista preferido? Mi madre. No es indumentarista como tal y es maestra, pero tiene, bueno, para mí es mi indumentarista favorita siempre. Por supuesto, si encima es tu mami, mejor que mejor, ¿verdad? ¿Te ves con posibilidades de entrar, de ser preseleccionada para la COE del 2017? Bueno, yo creo que todas las candidatas tenemos ahora mismo las mismas posibilidades y todas vamos a luchar por conseguir nuestro sueño, con lo cual la posibilidad está ahí, pero es muy difícil. Si te pregunto, ¿quieres ser la próxima fallera mayor de Valencia? ¿Qué me dirías? ¿Rotundo? Sí. ¿Segurísima? Segurísima. ¿Qué te parece el papel de las 12 cortesanas? Creo que es un papel fundamental, sobre todo para la fallera mayor de Valencia, y que ante todo yo creo que lo que marca la diferencia de un año es la unión, tanto de la corte con la fallera mayor de Valencia, y bueno, creo que es fundamental. ¿Crees que debería de reforzarles un poquito el papel para suavizar un poco la agenda de la fallera mayor de Valencia, o tú lo dejarías tal y como está? A mí me gusta como está. Bueno, en todo caso, que la corte acompañara a la fallera mayor de Valencia en más actos y que se pudiera sentir más arropada por ellas, eso sí. ¿Qué condiciones crees que debe reunir una fallera mayor de Valencia? Pues yo creo que sobre todo tiene que querer incondicionalmente nuestra fiesta, tiene que admirarla y conocerla. Y luego yo personalmente valoro mucho que sea una persona cercana a la gente, alegre y también humilde. ¿Crees que el idioma en este caso es importante o no tiene la mayor importancia? ¿O en algunos actos sí que debería de ser importante? Yo creo que es muy importante. Tiene que dominar tanto la lengua castellana como la lengua valenciana y según el momento pues se requerirá que se utilice una lengua u otra, pero debe dominar las dos desde mi punto de vista. Si tuvieras la posibilidad de cambiar cosas, ¿añadirías, quitarías, modificarías? Yo, bueno, creo que se está haciendo y se está consiguiendo y es que todos los grupos de la ciudad se involucren en nuestra fiesta, que se dé lugar a que pues la convivencia falla o comisión con vecinos sea más fluida o incorporar, bueno, trabajar todos a la vez, o sea, una, por nuestra fiesta. ¿Qué canales son los más apropiados, en tu opinión, para promocionar la fiesta de las fallas? Pues actualmente, con las nuevas tecnologías, creo que Internet, que Instagram, Facebook, plataformas, bueno, en general plataformas de Internet son muy buenas para... Todo lo que sea en las redes sociales, ¿no? ¿Son importantes hoy, a día de hoy, en tu vida? Sí, bueno, yo creo como un poco en la de todas las personas actualmente, pues entra la red social entra en juego en la vida, pero bueno, sin exceder. ¿Cuál es tu opinión de que el jurado sea el mismo para las 12 cortesanas como para la fallera mayor de Valencia? Yo creo que es muy positivo, porque además da tiempo a conocer más en profundidad a las candidatas y bueno, ya se verá el resultado. De las próximas visitas y jornadas que vais a realizar ahora con el jurado, las compañeras, las amigas, tenéis Calvestra, vais a ir a museos, la exposición del Ninot, tenéis la batalla de flores. ¿Cuál es la que más ganas tienes ahora mismo de que llegue? Bueno, ahora mismo yo creo que la batalla de flores por la proximidad, posiblemente. ¿Sabrías decirme un complemento indispensable? La raqueta. ¿Y la tienes ya preparada? No, la verdad es que aún no la tengo.
Si fueras seleccionada para la corte, ¿crees que podrás compatibilizar tu vida profesional con el ejercicio que te avecina? Sí, yo creo que sin problemas, porque al acabar de terminar ahora mismo los estudios, la carrera universitaria, mi idea es prepararme oposiciones y sacarme titulaciones de idiomas. Y bueno, creo que me daría la flexibilidad de horarios necesaria para poder asistir a todo. ¿Y el tema de las fotos, qué tal lo llevas? ¿Los flashes y todo eso? ¿Te vas a ver un poquito agobiada o eres de las que te escondes cuando ven una cámara? No, a mí me gusta, está bien. Es divertido que te hagan un montón de fotos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. En caso de no ser seleccionada, ¿volverías a intentarlo en los próximos años en otra comisión? En otra comisión no creo. Volver a ser fallera mayor de mi comisión y tener la oportunidad de presentarme, digo que no, porque he disfrutado tanto que si pudiera me encantaría volver a repetir, pero bueno, no lo sé, no me lo he planteado. Muy bien, Carla, pues nada, yo desearte toda la suerte del mundo, ojalá oigamos tu nombre la noche de la Fonteta, y nada, sobre todo decirte que te quedes con el bonito recuerdo de lo que vas a vivir a partir de ya, y nada, y que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, guapa.